En este tutorial de bibliocat.com vamos a aprender a crear un render con Lumio. Hablamos de que al estar trabajando o moviéndonos dentro de la escena, Lumio está creando un render en tiempo real. Eso es lo que nos permite, a través del motor de Lumio, poder ver las texturas aplicadas a los objetos con una calidad aceptable, una calidad que se puede mejorar en función del PC con el que estemos trabajando, del equipo con el que estemos trabajando. Este render en tiempo real no solo nos muestra las texturas, sino que también nos ofrece algunos efectos, como el movimiento del agua, y también, por supuesto, la iluminación y las sombras propias y arrojadas. Pero ahora vamos a ver cómo hacer un render, una imagen fija que tenga aplicada el máximo de calidad posible, y así generar una imagen en un formato que puede ser JPG, TIFF, BMP, dependiendo un poco de otros parámetros que ahora vamos a ver. Voy a cambiar el punto de vista, dejo presionado el botón derecho del ratón y giro la cámara. Me voy a acercar a este bote, a este yate, o velero en realidad. Dejo presionada la tecla hacia adelante. Que ya saben, puede ser la flecha o la W. Con la Q levanto la cámara. Y ahora con el botón derecho puedo redirigir el punto de mira para centrarlo y vuelvo a acercarme con la W. Bien, por aquí. Quiero hacer un render. Lo que hacemos es lo siguiente. Venir aquí, a donde dice foto, al icono de foto. Desde aquí podemos elegir el tamaño de ese render. Solo hay cuatro opciones, manteniendo esta proporción que estamos viendo. El hecho de que se llame mail, escritorio, print o cartel es simplemente que le dan un nombre a cada resolución. Dependiendo del tamaño de esa imagen, va a tardar más o menos en generar ese render. Desde aquí incluso tienes la posibilidad de corregir la distancia focal. A la vez, si no desean aún realizar el render o quieren posteriormente recuperar este punto de vista, podrían guardar esta imagen en este casillero, que en este caso es el 6. Hay que presionar Control 6. Y se guarda aquí esta vista. Como pueden ver, en esta escena ya hay otras imágenes guardadas. Simplemente son puntos de mira, al cual se van a poder acceder cuando quieran. Por lo tanto, pueden volver a la escena, hacer cambios, volver aquí a foto, elegir el punto de vista que quieran, haciendo simplemente clic, y realizar un render. Podría ahora girar la cámara, mirar hacia la vivienda y acercarme con W. Voy a levantar la cámara con Q. Me muevo a la izquierda con las flechas. Giro el punto de mira. Recuerden, con el botón derecho presionado. Y vuelvo a adelantarme con W o la flecha hacia adelante. Si quiero generar esta vista, puedo renderizarla ahora o simplemente guardar este punto de mira. Para que se guarde este en la siguiente casilla, presiono Control 7. Si me adelanto, tengo otro punto. Y ahora, por ejemplo, en vez de colocarlo en esta casilla que está vacía, quiero sustituir una de las que tengo aquí. Presiono Control 7. Y como ven, se sustituye. Vamos a volver a la vista del bote, del velero.
voy a seleccionar este botón para generar un render con esta resolución. Indico la ruta donde quiero guardarlo y le doy simplemente guardar tras darle un nombre y elegir la resolución. Observen que en este formato solo podemos elegir BMP para mantener la calidad de la imagen. Le damos guardar. Comienza a generarse el render. Aquí vamos a ir viendo la evolución. Y cuando termine vamos a obtener una imagen. Podemos, por lo tanto, desde aquí cambiarnos a otra vista o generar una nueva vista y volver a generar otro render, otra imagen. Ahora doy un salto en el vídeo para poder ver el resultado. La última zona que tenemos aquí trata sobre los efectos, efectos que podemos agregar al render. Este punto vamos a profundizar en un capítulo más adelante, es un tema más avanzado, pero al menos me gustaría mostrarles este botón para crear nuevos efectos. Observen los diferentes tipos de efectos que tenemos. Aquí podemos controlar efectos de tiempo, por ejemplo, agregar viento, lluvia, niebla, incluso nieve. Vamos a hacer clic en esta opción. Observen cómo rápidamente todas las montañas de atrás están nevadas, a la vez que está cayendo nieve, y a través de estos parámetros podemos cambiar la densidad, la velocidad de caída, y estoy seguro que este efecto les está dando un poco de frío. Pero no se preocupen, vamos a profundizar en ellos más adelante.